Queridos amigos, un saludo y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aventuras entre Sierras. En esta nueva entrega nos encontramos en Almería y hemos venido con la intención de hacer una ruta a pie por la naturaleza y explorar algunas localizaciones interesantes. Os invitamos a acompañarnos en esta singladura. ¡Comenzamos! Y lo primero, como siempre, las presentaciones. Hoy tenemos nuevamente una compañía de lujo, la de la Chicota Aventurera. Hola a todos. Valiente e intrépida como ella sola. ¿Qué tal, Chicota? Muy bien, a punto. ¿Con ganas de explorar? Sí, muchas. Y por supuesto, nos acompaña nuestro peludo amigo Alfred. Lo tenéis. El prota indiscutible de este canal. Y bueno, vamos a empezar explorando un poblado abandonado. Ahí lo tenéis al fondo. Se llamaba El Marchalico Viñicas. El Marchalico Viñicas pertenece al municipio de Sorbas y fue completamente abandonado allá por el año 1969. Este despoblado estaba compuesto de dos pequeños barrios diferenciados y esta sería la calle principal. Vamos a ver esta primera casa, que como veis ha perdido la parte frontal. Aunque conserva una alacena. El techo está en muy buen estado, parece lo han arreglado, tal vez para usarlo como establo. La vida aquí debía ser muy dura. Los motivos por los que se abandonó este poblado fueron diversos. En primer lugar, el aislamiento, con malas comunicaciones y pésimos servicios públicos. Y por otro, un acceso deficiente al agua potable. Este muro está hecho con cristales de yeso. El yeso era una de las fuentes de ingreso de este poblado, además de la agricultura. Vamos a entrar ahora en esta casa de dos plantas a ver qué encontramos dentro. ¡Vaya chimenea! Por aquí se sube a la segunda planta. Vamos a echar un vistazo. No voy a subir. Vayamos a hacer un destrozo. Una habitación. Un detalle. Las marcas de las manos, de los dedos. Esto es yeso. Y
las cañas del techo en perfecto estado. Un zapato. Platito metálico, completamente oxidado. Qué chulo. Una azada totalmente oxidada. Parece que hay un intento de arreglar esta casa. Hay materiales modernos, hormigón. Y aquí finaliza el primer barrio de este poblado. Ahí al fondo tenemos el segundo. Ambas barriadas están unidas por este caminito y vaya entorno espectacular. Verdaderamente de película. Mirad, todo esto está lleno de cristales de yeso. ¡Qué pasada! Alfred es muy listo y ha echado un trago en esta pequeña fuente. Ah, ¡qué chula! Parece que aquí están los lavaderos. Observad. Y hay un cartelito. Paraje natural Cars en Yesos de Sorbas. Cueva del agua. Cavidad de acceso controlado. Tengo entendido que aquí hay un sistema de galerías bastante largo, así que si alguien se anima, que pida permiso y nos cuente qué hay ahí dentro. ¿Qué estás haciendo? ¿Cola para beber? A ver si... Siempre hay una categoría, ¿no? Vamos a echar un vistazo a algunas casas de este segundo barrio. Alfred ya está ahí, manos a la obra. Este está en muy buen estado. Bueno, relativo. Chimenea. Estantería barra alacena. La cama. Y vaya grieta. Madre mía. Por esta escalera sí vamos a subir un poco. O nos vamos a asomar. Con cuidado. Y ahora subimos estas escaleritas y vamos a echar una ojeada a las casas de la parte superior. ¡Qué barbaridad! Estamos a 30 de noviembre y mirad, en camiseta y he tenido que sacar el chambergo porque vaya sol de justicia. Increíble. Aquí
tenemos un horno para hacer el pan. El pan o una pata de jamón, o lo que apetezca. Y esta casa del panadero la he bautizado así, ya que está junto al horno. Me gusta mucho porque conserva algunos elementos originales, como el color con el que pintaban estas casas, aunque ya veis que lo han vandalizado. Su chimenea con estanterías o alacenas. Y esto de aquí, que os confieso, no tengo ni idea para qué servía. Si alguien a bordo lo sabe, que lo comente, por favor. Vamos a ver estas habitaciones pequeñas. La escalera se conserva muy bien y no presenta ninguna grieta ni daño aparente. El techo también, por lo menos esta parte de aquí. Y vamos a subir un poco. Con mucho cuidado también, no hay que fiarse. Mira que hay algunos agujeros. Supongo este sería el dormitorio. Nos hemos desplazado hasta Vedar para hacer la ruta de la minería. Ya veréis qué interesante. Empezamos. Vamos allá. Justo al inicio de la ruta encontramos este espectacular cargadero de los tres amigos. Aquí se situaba el tren con sus vagonetas y se vertía el mineral por estos agujeros. Bueno, y aquí tenemos un magnífico túnel, el túnel del Cervalico. Vamos a tener que sacar linterna. Y en el bolsillo de todo hombre debe haber una navaja y una buena linterna. Hoy nos hemos traído esta, la Olight Warrior 3S, con este camuflaje tan chulo. Estaba cansado ya de linternas negras y esta me la he pedido en camuflaje. Es una linterna de 2300 lúmenes máximo, alimentada con una batería 21700 de 5000 miliamperios y tiene un alcance de 300 metros. Así que vamos a verla en acción ahora mismo. Aquí hay una entrada tapiada. Este túnel puede tener, qué sé yo, 300 metros, más o menos. Esta zona de Vedar es rica en minerales, sobre todo hierro. Además de tener mineral, es importante poderlo transportar y llevarlo a los mercados. Para ello, se dotó de una infraestructura de transporte que consistía, en primer lugar, en un cable aéreo, por cierto, el más largo de la península ibérica,
con cerca de 17 kilómetros. Posteriormente se construyó una línea de ferrocarril y, bueno, básicamente se extraía el mineral, se llevaba al cargadero que hemos visto al principio y de ahí a Garrucha, donde era embarcado. Un algarrobo centenario. Qué bonito árbol. Una acequia. Y este edificio que veis a dos aguas, con el techo totalmente derruido, era el garaje de las locomotoras. ¡Wow, señores! Y mirad qué paisaje. Espectacular. Allí hay algunas cuevas, posiblemente minas. Observad la marca de la broca y el socavón que tenemos aquí. Bonito el color rojizo. Y termina aquí. Bueno, aquí podéis ver un túnel. No tengo ni idea si será muy profundo, pero creo que nos vamos a asomar. Puede que este sea el de San Manuel. Vamos a ver. Vamos a ver. No, parece que está taponado aquí al final. Ah, y tiene varias bifurcaciones. Aquí a mano derecha y a mano izquierda. La de mano izquierda finaliza ahí. Vamos a ver por aquí. Todo esto excavado a pico y pala. Bueno, hay alguna que otra dinamita. Pondrían algún petardo. Creo que termina aquí, Alfred. Así que voy a mirar por si acaso. No quiero perderme nada. Ah, aquí termina. Podéis ver las marcas de los picos. ¿Sabéis ahí? Duro trabajo. Bueno, lo teníamos delante de nuestras narices. Y lo hemos, fácil. Lo hemos confundido. Señores, el túnel de San Manuel está aquí. Y Alfred está impaciente por entrar. Altura máxima 1,30. Así que... Habrá que agacharse. Sí, modo el callata. Qué chulada.
termina y veo algo tapiado. ¿Qué puede ser? Ah, mira. Continúa el túnel, pero termina ahí al fondo. Y la salida de este túnel de San Manuel es simplemente espectacular. Cueva ahí. La tiene empallada, pero se ve perfectamente desde aquí. Mira estos dos. Voy para allá. Sí, buscamos una sombra. Hemos hecho una pausa para comer algo junto a este pequeño túnel y ahora lo que toca es el cafelito recién hecho. Espresso con espumita y todo, recién hecho, de lujo. Y después de esta parada reanudamos la marcha. Este túnel pequeño, pero chulísimo. ¡Wow, chicos! ¡Mirad qué maravilla de cañón! ¡Qué chulada! Y allí se ven más infraestructuras mineras. Esto no es apto para gente con vértigo. Y observad un detalle. Se conservan algunas traviesas del pequeño tren que pasaba por aquí. Aquí tenéis más. Y Alfred ha descubierto otro túnel. Normal que tenemos la linterna siempre a mano. ¡Qué chulada! Este sí que es bastante alto. Puede tener 2,5 metros, más o menos. Espectacular. Aquí hay un pequeño cargadero. Un puente de un único arco. ¡Qué chulo! Mirad, de ahí podéis ver
los restos de una de las torres del cable de transporte que mencionábamos antes. Y ahí tenemos el hoyo Júpiter. Con su merecido refresco. Bueno, amigos, ya estamos llegando a la civilización y aquí vamos a despedir esta variopinta y entretenida ruta por el Levante almeriense. ¿Qué te ha parecido, Chicota? Me ha encantado. Muy variada y apta para toda la familia. Desde luego. Y nada más, recordad que la aventura no se detiene nunca y como siempre, buenos días a todos y si no nos volvemos a ver... Buenas tardes y buenas noches. Sí, señor. Hasta luego.